nombre es Sebastián Vallejo, soy el propietario de Doñas Búfalas, acá en la finca La Sofía, en Puerto Boyacá. Doñas Búfalas para mí es todo, es mi emprendimiento, mi trabajo, el día a día con el ordeño y pues agradecido siempre con Doñas Búfalas. Es lo mejor que me ha podido pasar. Los búfalos para mí son una maravilla, son todos, en lo económico, en los rendimientos. En cuanto a los orígenes de los búfalos, hay antecedentes en la India de hallazgos arqueológicos que demuestran la presencia de los búfalos desde hace 60.000 años, pero se cree que fueron domesticados hace 3.000 en la India, Irak y China. Los primeros búfalos que llegaron a Colombia fueron importados en abril de 1967, cuando el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, transportó 30 hembras, 3 reproductores y 5 búfalos machos para el trabajo desde la isla Trinidad y Tobago. Colombia es un país que tiene como base fundamental de su economía las actividades agropecuarias. En los últimos años ha venido cobrando fuerza la economía, producto de las actividades con ganado bufalino. Mi papá es bufalero y a través de los años que he estado con él, veía el rendimiento, los animales cómo son de agradecidos. Y de ahí vengo yo a querer hacer lo mismo que mi papá y pues lo he logrado. Le compré unas bucerras a mi papá, las primeras 20, y las otras 20 las compré en una ganadería en la región. Tal ha sido la adaptación del búfalo en Colombia, que se encuentran en diferentes pisos térmicos con altitudes que van desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Hala! Actualmente, el búfalo está dispersado en gran parte del territorio colombiano. Se le encuentra, entre otros lugares, en la costa atlántica, en el Bajo Cauca, en el Bajo y Medio Magdalena, en el sur de la costa pacífica, en los llanos orientales y en el Valle del Cauca. Las búfalas son para cualquier zona, solo que hay personas y ganaderos bufaleros que mantienen las búfalas en zonas muy precarias, que las tiran a rastrojos y que las búfalas ayudan a hacer finca. Ellas ayudan a hacer finca, pero no dan el mismo rendimiento a tenerlas como las tengo yo, que las tengo en una finca muy acomodada en pastos Angleton, humidícula, braquiaria, braquipará. Entonces, por eso vienen tan altos los rendimientos de nuestras búfalas. Su población, a comienzos de la década de los 90, se estimó en más de 20.000 cabezas. Para el año 2000, era de más de 70.000 cabezas, según la Asociación Colombiana de Búfalos. Existen 34 razas lecheras de búfalos en todo el mundo, siendo las principales Nili Ravi, Kundi, Eitzia, Murra, Tarai, Aseri y Jafarabadi.
De estas razas podemos encontrar en Colombia el Murra, ejemplares que fueron traídos a Colombia desde Venezuela entre 1994 y 1997, y otras razas como el Mediterráneo, raza que se dio a partir del cruce entre el Surti y el búfalo salvaje, también traído a Colombia desde Venezuela en la década de los años 90, y el Bufalizo, los primeros búfalos que llegaron a Colombia y que fueron importados por el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA en abril de 1967. Yo produzco leche y carne. Con los cuidados y el manejo que tenemos acá, tengo un promedio de búfalas de 7 litros de leche. Ese es el promedio que tengo en este momento. Y la carne, con los cuidados, produzco 20 kilos mes en lo que es la ceba. Los bucerros los cebo y las bucerras las dejo para engrandecer mi hato. Mi gusto está obviamente inclinado por los búfalos. El manejo de una búfala es mucho mejor para un bovino, porque las búfalas son mansas, son más rutinarias. En comparación a los bovinos, el ganado siempre es un poco más arisco, más correlón. Y por lo mismo, los adelantos del ganado son más bajitos al mes que los búfalos. Tenemos búfalos de 25 kilos mensuales. Otra diferencia es el precio de la leche, que la leche de la búfala, por tener mejores cualidades, la pagan más que la de la vaca. Eso es de tener muy en cuenta en los búfalos. La leche de las búfalas no la pagan mejor que a lo que le pagan la leche a las bovinas. Una investigación hecha por la Universidad de Costa Rica ha demostrado que la carne de búfalo es más nutritiva que la carne de bovino, pues contiene mayor cantidad de minerales como el hierro y menor porcentaje de grasa y calorías. La carne de búfalo tiene menos grasa. Esta carne se caracteriza por tener menos grasa intramuscular y más grasa exomuscular externa. Tiene más proteínas y minerales, es de fácil digestión, menos colesterol y calorías. Es una carne más suave y jugosa. La leche de búfala es de alto valor nutritivo y aporta mayores contenidos de calcio, hierro, potasio, fósforo y caseína, y menor colesterol. La leche de búfala es considerada, dentro de los rangos y valores nutricionales, como una excelente opción para complementar una dieta saludable. Dentro de sus múltiples beneficios se encuentran el controlar la proliferación bacteriana gracias a su alto contenido de lecitina, el cuidado de los huesos, dientes y encías.
consideran que la leche de búfala es excelente para la preparación de productos tales como quesos, manteca, leche en polvo, leches maternizadas, leches fermentadas, helados, dulces de leche, entre otros, y además posee un óptimo rendimiento en la elaboración de los mismos, ya que tiene más sólidos totales. La raza que yo manejo es Murra. ¿Por qué? Porque es la más lechera y porque a la hora de la carne también es muy productiva. Es lo que llamamos nosotros doble propósito. La cosa con los búfalos es que la gente dice, no, es que tan feos, tan negros, con cachos, que mantienen embarrados, pero ahí es donde hay que entrar a conocer los búfalos, el por qué son así, ahí hay que empezar a ver lo que ya son los números. No puede importarnos de que de pronto huelen distinto, que por negros, que por cachos, no. La cosa es de que uno tiene que mirar la rentabilidad. Y uno cuando tiene búfalos ya los ve de otra manera, ya no los ve así. Yo mis búfalos son para mí todo hermosos. Aparte de que son hermosas, hay que llevar las ventajas que lleva. Mire la carne, lo saludable y todos los nutrientes que tiene. En la leche la ventaja que le lleva es mucha a la leche bovina. Entonces, ya ahí es donde ya uno empieza a ver que los búfalos no, que ay, qué feos, que no, la cosa es de que las ventajas que tiene. Eso, lo de que los búfalos son dañinos y que hacen huecos en la finca y eso es según el manejo. Acá los búfalos que portillosos, no, después de que uno tenga una cerca bien acomodada, ellos no tienen por qué romper. Y lo de los pantanos y eso es algo que ellos lo necesitan. Si usted quiere tener el jagüey, límpielo con una retroexcavadora y cada 2 añitos lo limpia y ahí tiene jagüey para pa toda la vida. Entonces es de también hay que invertirles. Doñas Búfalas es el emprendimiento con el que Sebastián Vallejo empezó hace 3 años. Empezó con 40 bucerras, así se le llama a las hembras de levante de la raza bufalina. Con lo que se ha ido formando como bufalero, se ha ido metiendo en el programa de ser ganadero, así sea con búfalos. En este momento ya tiene su ordeño, ya algunas de ellas ya parieron y ya tiene su ordeño. Y su hato ya va por 100 animales. Esto quiere decir que los búfalos son unos animales rústicos se adelantan, que manejan muy bien su crecimiento, su reproducción. ¿Qué más puedo decir? Pues que ha sido la base para que él empiece a formar su futuro como ganadero, su futuro como persona, su futuro económico. Y esto lo ha centrado en su trabajo y en sus cosas. Yo pienso que los búfalos han sido para todos una gran, en este caso, pues una gran bendición, porque él se ha ubicado en lo que está y bueno, va para adelante. Los quiero invitar a que nos sigan en arroba Doñas Búfalas en Instagram. Ahí publico diariamente foticos, videos, manejo y cualquier producto que vaya a vender en el momento, por ahí los pueden ver. Muchas gracias.